Ya, gordo. Te amo, gordo. Te amo, bebé. ¡Gordo! ¡Ew! Saliendo del despacho voy con Luna. Mi amor. ¿Eh? ¿Cuál me pongo? A ver. Ay, el beige. A mí me gusta más este. Ay, no, te ves más guapo con el beige. Está bien. Oye, mi vida. Dime. ¿Y de zapatos? A ver. Los de vestir, ¿no? A mí me gustan más los tenis. Ah, pues yo creo que se trata de estar cómodo. De todas maneras, te ves hecho un cuero. Lo sabes, ¿verdad? Uh-huh. Ah. ¿Y a dónde van a ir? Ay, al mismo café de siempre. Ahí tenemos hasta nuestra propia mesa. Es como toda una tradición. Pero igual vamos a comer juntos tú y yo, ¿verdad? Pero claro, gordito. ¿Cómo vas a querer que te haga tus huevos hoy? Yo quiero hot cakes. ¿Te ayudo en algo? No, solo por la mesa, mi cielo. Te amo, bebé. A ti, gordo. Mmm, oh, qué rico. Duerme. Vete a sentar que nos vamos a ensuciar. Mm. ¿Huevo? Sí, mi amor, tienes que alimentarte bien. Cuéntame, ¿cuándo presentan la campaña de los coches? El miércoles. Pero solamente es para los inversionistas y para que el cliente se sienta parido por Dios. Es que pensaba decirle a Luna que me acompañe para no estar sola, pero bueno, ese día podemos ir al cine o algo. Si quieres no voy y nos vamos por ahí tú y yo. O me acompañas y hacemos el amor en la sala de juntas. Ay, ya veo de lo que me sirve ser la esposa de un creativo. Lo que tú quieras, mi abogada, consentida. Ay, gordito, me vas a matar. ¿Qué? Es que se me olvidó que hoy cerramos el divorcio de los Medina. No, bebé, ni siquiera has desayunado. Me tengo que ir, perdóname, ¿sí? No, mi amor, me da mucha culpa que tú te vayas y yo apenas desayunando. Mm. Vámonos. Pues vámonos. Perdón. Un besito, por lo menos. Dos, tres, uh-huh. Los que quieras, pero vámonos. Es urgente, por favor. Gracias. Pepe, necesito 2 minutos. Tenemos junta con los creativos. ¿A poco? ¿Qué pasó, mi galán? Brother, no sabes lo que te estás perdiendo. Ya voy para allá. Lo que pasa es que estoy atorado en el tráfico. Dame 5 minutos. Hay unas viejas buenísimas aquí esperando para casting. Mire, ya una carita al aire por los viejos tiempos. No, mi Pepe, ya sabes que no. Ya sabes que yo estoy enamorado de mi mujer. Está bien, tú te lo pierdes, pero vente para acá. Necesito como una opinión objetiva. Tú sabes que a mí se me desvía mucho la atención. No me puedo concentrar. No vayas a hacer ninguna locura. Ya voy para allá. ¿Sí? ¿Qué tal está la que sigue? Pepe, ¿cómo quieres que califique? Carla, pásame el archivo. Me urgen las copias, por favor. No sé, le doy un 8. 8.2, yo qué sé. ¿Estás segura? Pepe, ¿quieres que la pase a casting o no? Mándamela para acá. Está bien. ¿Señorita Laura Dueñas? Sí. Por favor, hacia allá. Oficina 122A. Ok. Juan Carlos, te están esperando en la oficina. Gracias, comunícame. Hola, Mireya, buenos días. ¿Qué pasó, hola, Tessy? ¿Todo bien? Cancélame la llamada. Todo bien, señor. Hablaron los clientes de Inbursa que cómo va todo lo relacionado con el comercial. Ah, diles que para esta semana tengo el corte final. Para esta semana. Oye, resérvame de 2 a 4 para comer con Ana. Ya está todo listo, señor. Perfecto, gracias. Hacia allá. Gracias. De nada. Hola. Hola. ¿Tienes el casting? Ajá. ¿Eres actriz? Estudié comunicación, hice un poquito de teatro en la universidad. Ah, precisamente estamos buscando un nuevo asistente aquí en la agencia. Ah, pues yo estoy disponible. ¿Qué hay que hacer o qué? No eres de aquí, ¿verdad? Ah, Colombia. ¿Algún problema con eso? No, ninguno. Mira, la oficina de casting es ahí, la 113. Me dijeron 122A. Adelante, señorita. La mandé a llamar porque me enteré de ese impresionante currículum. Así que tendremos una entrevista poco convencional en la que no quiero dejarme llevar por su aspecto físico, sino por su carácter y talento. Usted no tiene ni idea de mi currículum.
Bueno, no tiene importancia. Primero, el casting, que consiste en una pequeña improvisación en la que usted es la villana de una película de superhéroes y ha atrapado al personaje principal, que por supuesto soy yo. En esta escena, usted ya me tiene amarrado y trata desesperadamente de seducirme. No hago ese tipo de casting, señor. Pepe, quiero que conozcas a nuestro nuevo asistente. Ay, brother. ¡Tessy! Solo me soltó la mano, sino que la mano fue el signo. Pero a ver, ¿qué querías que hiciera? ¿Que los niños pasaran y se ahorcaran con sus brazos simplemente porque ustedes se rehusaban a soltar sus entrelazados, maniáticos y enfermos dedos para que él te demostrara que te quiere? Ana, no entiendes. El trasfondo psicológico es mucho más complejo. Mira, si él me soltó la mano en un momento tan común, quiere decir que me soltará a mí justo cuando más necesite de su apoyo. En el universo todo está conectado. Y si uno no hace caso a las señales, pues puede salir lastimado. ¿Qué señales? Todo está en las señales. Mira, una pareja puede aparentar que está muy bien, pero los hechos demuestran lo contrario. Esas son las señales. Las señales están en todas partes, justo para eso, para mostrarnos el camino de la felicidad. Felicidad que todo mundo merecemos. Todo mundo merecemos eso por designio divino. ¿Mm? Ya deja de fumar eso, por favor. Hay que estar alertas, Ana. Muy alertas. Ay. ¡Eso! Sale, Brody, te toca, para que aprendas algo de tu maestro. Ya estoy aprendiendo. Sale, pues. La Laurita como que se está haciendo la difícil y no se me quiere poner de pechito. Ese chillón, ya te tocaba. Tú no entiendes, brother. El hombre es quien tiene que tener el control, no la mujer. La mujer es interesada, caprichosa, ¡es cruel! Ay, qué exagerado eres, y Laurita es un encanto. No es un encanto. Está buenísima, que es diferente. Pero a ese tipo de mujeres no se les lleva a la oficina, se les lleva a la cama. ¿Cuándo ha sido un impedimento para ti la oficina? A ti lo que te duele es que no le pudiste hacer nada antes de que se diera cuenta de cómo eres. ¡Oh, no! ¡Qué loser, hermano! Muy mal. ¿Y cómo van las cosas con Albertito? Bien. ¿Por qué no vino ahora contigo? Ah, ya se aburrió de nosotros, de tu papi y de mí.
Tuve una cita de negocios, mamá. ¿En fin de semana? Fueron al campo de golf en Huatulco. Gracias. Gracias, Juanita. ¿Y tú por qué no fuiste? No me gusta tratar con esa gente. No, si no es cuestión de que te guste o no te guste. Ah, por cierto, hija, Albertito no está comiendo nada bien. La última vez que lo vi estaba un poco repuestito. No está gordo, mamá. Yo no dije eso. Pero eso quisiste decir. Ay, Ana, siempre estás poniendo palabras en mi boca. Y sí, las cosas entre nosotros van muy bien. ¿Mi papá dónde está? ¿Salió de viaje de negocios? Eres un mandilón. No, no soy mandilón. Quiero mucho a mi mujer. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo creer que ese mujerón resultó más inteligente y más picuda que tú? ¿Qué tal, Brody? ¿Le gusta? ¿Te gusta, Brody? No, no, ¿te gusta? No, no. ¿Quién iba a pensar que el hombre más fiel de este planeta por fin le va a ser infiel a su vieja? No me gusta, pero tampoco estoy ciego. Laurita es un mujerón. Ah, Laurita. No, tú sí que vas rápido, ¿eh? Una suite aquí en el Dreams es lo que necesitas. Te va a caer de perlas. Las conocemos muy bien. ¿Por qué no puedes aceptar que habemos hombres que no pensamos todo el tiempo en sexo? Ay, por favor. Porque tú y yo, el Brody, hombres, mujeres, todos somos iguales. Tú porque te haces el santurrón. Pero en el juego de la seducción es como un campo de golf en donde vas de un hoyo a otro hoyo. Y hay dos caminos, el que te lleva al jardín del Edén o el áspero que te lleva al búnker donde se va a quedar ¿cuánto tiempo? Toda la vida, bro, y toda la vida. Así es, hasta que te decidas salir e ir por tu próximo hoyo. No puedes ser tan vulgar cuando hablas del amor. Ay, el amor, el amor. Yo te estoy hablando de sexo, papá, de sexo. Y te voy a dar un consejo. Te tienes que apresurar porque si no va a llegar alguien más y ¡bum! Va a meter sus bolas en el hoyo que no debe. Yo, Brody. Tírale. Yo. Ahí está. Tira. Ahí está. Las va a meter. ¡Ay, papá! ¡Ay, Lucer! De pena ajena, ¿eh? La gente exitosa juega a ganar, el resto a no perder. Así es, Brody. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y tu príncipe azul sigue trabajando de artista? Trabaja en su agencia de publicidad, mamá. Y si te preocupa el dinero, no tenemos ningún problema con eso. Para vivir como a ti te gusta. ¿Por qué siempre quieres hacerme dudar? Además, el dinero no compra la felicidad. No, ciertamente. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. ¿Pero has probado ya a comprarla sin dinero? Ay, hija, yo solo estoy diciendo que los creativos no tienen mucho futuro. ¿Y si piensan en tener familia? Ay, mamá. ¿Ya estás embarazada? No. Ay, Ana, estás en la edad perfecta, hija. El otro día escuché en la radio que la edad más fértil es entre los 23 y 26 años de edad. Y tú ya vas para los 30, hija. Mira tus amigas, ya todas tienen hijos. Si te tardas demasiado, tus hijos ya no van a tener con quién jugar. Ay, yo no sé por qué no te casaste con Pepe. Él sí es un hombre. Juanita, ¿no me trae, por favor, un mezcal? ¿Quieres uno, hija? Sí, por favor. Bebé, me estoy muriendo de hambre. ¿Me puedes consentir y me puedes hacer cenar algo riquísimo, por favor? Ahorita lo resolvemos. Pásame la maleta. Ay, qué tráfico. Sí, chiquita, pero ya llegamos a la casa, por suerte. Ay, ¿me sacas un agua gordita? Claro que sí, mi amorcito. Ay, gracias. Al final no me contaste cómo te fue en el golf. Definitivamente las relaciones públicas no son para mí. Por suerte tenemos a Laura, que se ha vuelto muy eficaz en eso. ¿Laura? ¿Quién es Laura? Nuestra nueva asistente. No me habías hablado de ella. ¿Ah, no? Es una chava colombiana, muy sexy, que llegó para trabajar con nosotros en un comercial de champú, pero se quedó en la agencia. ¿Y sabes por qué la contraté? Porque puso a Pepe en su lugar. Para mí eso fue una señal. Pues siempre hay que estar muy atento a las señales, ¿no? Hoy confirmé que el golf no es para mí. No más, ¿no? Me encanta la comida de Oaxaca. Es lo mínimo que puedo hacer por usted después de nuestro primer encuentro. Bueno, yo debo confesar que sí pensaba muy mal de usted. Ah,
¿Qué pasó, Laurita? ¿Qué va a pensar aquí la señorita? ¿Que soy un depravado sexual que solamente piensa en el sexo? Oh. Bueno, pues, salud. ¿Qué es esto? Es mezcal. Mm. Un poquito fuerte. Delicioso, eso sí. ¿De qué está hecho? Proviene del corazón del agave. Es una bebida típica oaxaqueña. ¿Y hay variedades de mezcal? Existen muchísimas variedades. Depende del calor, de la tierra, de la humedad. Por ejemplo, este que se está tomando es el espadín azul. Pero también le puedo dar a probar el maguey del burro. ¿Cómo así? O le puedo dar el tripón. No. ¿Cuál es la diferencia? Es como los buenos vinos. Existen muchísimas combinaciones. Uh-huh. Se prepara, se destila. Hay a quien le gusta con la pechuga de pavo, con hierbas, con chocolate, pero también, también con el gusanito que es afrodisíaco. ¿Quiere probarlo? Pues, señor, si no se queda quietecito, a lo mejor no se le aparece un gusano, sino un alacrán. Y no precisamente en su bebida. ¿Ah, sí? Pues no me importa que se me aparezca el alacrán, siempre y cuando el alacrán me pique con la colita. Yo pensaba una cosa de usted. Ahora pienso que es peor de lo que yo pensaba. Señorita, ¿la cuenta, por favor? ¿Pero cómo así? Qué madre. ¿Y cómo es ella? ¿Qué más vas a preparar al cine, mi amor? Está rica ensalada. ¿Nada más ensalada? Ajá. ¿Está guapa? Amor, pero hice ejercicio todo el día. Bueno, no te vas a querer poner gordo como cualquier recién casado. ¿Cuántos años tiene? No, mi amor, yo necesito algo más consistente. Un pollito, una carnita, una pastita. Ah, claro, ya entiendo. Lo que pasa es que tu cerebro necesita energía para poder contestar una sola de mis preguntas. Bebé, ¿de qué preguntas me estás hablando? ¿Sabes qué? Yo me parto en cuatro durante el día para poder llegar a verte. Tengo muchísimo trabajo y hago un gran esfuerzo para pasar esa puerta y llegarle a hacer de cenar al señor. Que, por cierto, hoy domingo se pasó todo el día en el campo de golf en Huatulco. Decidió no ir a ver a mi madre y después de esto me dice que no le gusta lo que le hago de cenar. Y estoy segura que ahorita que subamos al cuarto voy a tener que recoger todo su tiradero. Bebé, yo también tengo mucha hambre, también estoy muy cansado y te prometo que no voy a hacer ningún tiradero. ¿Sabes qué? Aquí, en el refrigerador, hay suficiente comida para que te pongas obeso como un elefante. A ver si así le gustas más a tu nueva asistente. Bebé, ¿qué te pasa? Solamente le hice una escenita. Pepe, ¿qué tiene de malo? ¿Sabes qué? ¿Y por qué no le llevas a Laura, no sé, unos cocos o una botella de aguardiente para, no sé, para que no se sienta tan lejos de su país? A ver si con eso ella te puede hacer de cenar algo. No cabe duda que te está haciendo mucho daño juntarte con Luna. Con mi amiga no te metas, ¿eh? Yo nunca te estoy hablando nada del pervertido de Pepe. Pepe no es ningún pervertido. Bueno, tiene lo suyo, pero es mi mejor amigo. Bueno, Luna también es mi mejor amiga. Y nunca me está presentando gente para que yo salga con ellos. Pepe es un cínico. Yo nunca te he dicho nada de tus amiguitos de la universidad. Que, por cierto, los ves todo el tiempo. Es más, ¿sabes qué? Ya no quiero que los veas. ¿Qué? Lo que escuchaste. No quiero que veas a ningún otro hombre si yo no estoy presente. ¿De qué te ríes? ¿Qué te ríes, Ana? ¿Que no me puedo poner celoso? Ya te lo dije, no quiero que veas ningún otro hombre si no estoy yo. Eres una ternurita. No soy ninguna ternurita, Ana. Te estoy hablando en serio. Franco y Emanuel son mis mejores amigos. No tienes por qué ponerte celoso. ¿Qué? ¿Sabes por qué me casé contigo? ¿Por? Por machote y brutote. Ay. Ahora yo. ¿Ya? ¿Te pasó el coraje, mi amor? Ay, bueno, sí, soy una bruja. ¿Y? No cabe duda que cada vez te pareces más a tu mamá. ¿Qué? Perdón, fue una mala broma. Nada más dile a la cocotera esa que mantenga su distancia, ¿eh? Si no, los dos me van a conocer. Me encantas cuando te enojas. Bueno, ¿no que tenías hambre? ¿No que no quieres que engordara? ¿Esto no te va a engordar? ¿No querías carne? Uh-huh. ¿Qué parte? Pechuguita. Ay, muslito y piernita. Uh-huh, cuellito. Mmm, qué tragón. Tengo hambre. Ay. Gordo. ¿Qué dijiste? ¿Huevo?
Perdón. No pasa nada. ¿Cuántas veces tengo que decirte lo de la toalla? Yo te la arreglo, me tengo que meter a bañar. ¿Me vas preparando unos cupcakes? Ay, no puedo, gordo. Tengo que llegar temprano a la oficina. ¿Por qué no te cocinas tú? Porque yo también tengo prisa, mi amor. Hace mucho que no nos vamos de vacaciones. Te prometo que cuando termine este proyecto nos vamos de vacaciones. Lo mismo dijiste el año pasado. Bueno, a ti también se te cruzó el caso de los Fernández, por eso no coincidimos. Ay, bueno, nadie se está quejando. Solo estoy diciendo que extraño que nos vayamos de vacaciones. ¿Y si tenemos un bebé? Pensé que te querías esperar para el año que entra. Sí, tienes razón. Si quieres, nos adelantamos. Tampoco todo tiene que ser exactamente como lo planeamos. Es que ese es el problema. Las cosas nunca son como las planeamos. Ya sabes cómo es mi trabajo. No hay nada fijo. Hay que aprovechar cuando hay proyectos. Ya vamos a tener tiempo después. Anoche tuve un sueño. ¿Y? Estaba yo en un laberinto sola y luego llegabas tú. ¿Y te salvaba? No. Llegabas, te dabas la vuelta y te ibas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te ibas? ¿Qué te pasa? No sé, es un sueño. Tampoco te claves tanto. Claro que no es un sueño. Eres un insensible. Cierra la puerta, por favor. Vienes harta. Te lo juro, brother. No sé qué le pasa. Se está volviendo loca. Últimamente discutimos por cualquier cosa. Parece que siempre está de malas. Ya no tiene ni el más mínimo detalle conmigo. Nunca lo veo. Y cuando llega, lo único que hace es platicarme de sus problemas del trabajo. Como si no tuviera suficiente con los míos. ¿Y cuántos años llevan de casados? 4 años. Mala señal. La mayoría de las parejas duran 7 máximo. ¿Según quién? El círculo de la vida. La ciencia, man. Es un hecho comprobado. Cada 7 años todo se renueva. Todas las células de tu cuerpo cambian. Biológicamente somos nuevas personas. Te cambia el gusto, te cambia la letra, todo cambia. Es como los animales. A los 7 años están preparados para sobrevivir solos en la naturaleza. ¿Y el macho? Ya no es necesario. Y buscará una nueva pareja para volver a empezar. Y la hembra pierde el interés genético. Buscará un macho más joven y fuerte que la proteja. Necesitará quien le ponga... ¿Interés kármico? Llámese como se llame. La cosa es que el macho siempre va a ser infiel y lo peor del caso es que no tiene la culpa. ¿Todos? Todos. Así de plan. O sea que me puede estar poniendo los cuernos mientras tú y yo estamos platicando. Hola, soy Alberto. Por favor, déjame tu mensaje. No puede ser. Todos los matrimonios son iguales. No todos. Por ejemplo, hoy en la mañana se estaba arreglando y de la nada nos empezamos a pelear por algo sin motivo. Después se fue sin despedirse y ahorita no me contesta el teléfono. Es una estrategia para luego no sentirse mal. Es un viejo truco. No creo que sea un truco. Todas las mujeres tienen el don para salirse con la suya. Sin el ánimo de agraviar aquí a la presente. Gracias. Yo nunca he desconfiado de ella. No la cuestiono, no la espío. Pero en verdad no sé si van a ese café. Digo, habiendo tantos cafés en la ciudad, ¿por qué siempre van al mismo? Porque les encanta ese café. Señores, tenemos junta en 15 minutos. Sí, patroncísima. No, hablo en serio. Cada que suben a este lugar, supuestamente para aclarar pensamientos que hacen, cancela. Hazte cargo tú, Pepe. ¿Yo? Voy a checar el mentado café. Tú sigues el paro, por favor. Alberto, ¿qué acabo de decir? ¿Y por qué no haces tú lo mismo? Todos los matrimonios funcionan igual. Creo que se están complicando, señores. Si una mujer le quiere poner los cuernos a su marido, simplemente lo hace ella. ¿Así? Así de sencillo. El que busca, encuentra. No te rebajes, brother. Ahorita vengo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cancelo? Vengo. Mala influencia. Usted es una mala influencia. Gracias por tu compra. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué le damos? Un cappuccino, por favor. ¿Oye, dice esta mujer? Chico mediano o grande. Mediana. ¿Su nombre? Ana. No, el suyo. Alberto. ¿Frío o caliente? Frío. Si la veo, le digo, ¿eh? Un cappuccino grande, por favor, señor Alberto. ¿Frío? ¿Son 32 pesos? Gracias. Oiga, oiga. Ana, ¿dónde estás? ¿Por? ¿Estás bien? Te estoy marcando y no te encuentro. Yo acabo de salir del café, pero vengo en el coche. ¿Tú dónde andas? Estoy aquí en la oficina. Acabo de bajar, estoy esperando que el valet me entregue el coche. ¿Sabes qué? Vengo manejando y hay una patrulla. Ahorita te marco. Thank you.
Franco, necesito que vengas a la casa ya. Ana viene para acá, me escribió. Parece que Alberto la está engañando. Bueno, le decimos que estabas aquí, en la sesión de Reiki. ¡Apúrate! Brooke, esto es serio, mi amor. ¿No le contesta o qué? No. Ay, por favor, al rato te va a hablar y te va a decir que estaba hablando con su jefa, que por cierto, no te soporta y va a estar todo bien. ¿Y por qué no le dijo que se vieran aquí? Porque yo no estaba aquí. Yo la estaba espiando. Bueno, no la estaba espiando porque ni siquiera estaba en el mentado cafecito. ¿Por qué te ríes, güey? Nada, de nada. Ay, mejor como que voy a pedir algo de cenar. Ándale. Ya casi nunca tenemos relaciones y aparte se ha vuelto como desatento. A ver, ¿desatento cómo? Por ejemplo, ya nunca vamos a ver a mi familia en Oaxaca, porque sí, se lleva mal con mi mamá, pero no solo eso. Ya nunca quiere hacer otra cosa que no sea su trabajo, llega tarde. Y digo, yo también, pero no es lo mismo, ya nunca salimos en ningún plan romántico. Bueno, a ver, ya. Yo creo que tu relación cayó en una etapa de enfriamiento, pero ya, no es nada grave. O sea, para empezar, los dos son un par de workaholics. Solo es cuestión de que encuentren su espacio en común. O sea, háblenlo. Dile que te haga sentir otra vez una mujer deseada. Y bueno, bajar esa pancita no te caería nada mal. Si quieres, yo te entreno. ¡Ay, qué franco! No, Ana, en serio. Háblenlo. Pregúntale qué le gustaría de ti. Coméntale tus fantasías. Las parejas ya no hablan, solo se mensajean. ¿Cómo quieres que tu relación funcione si ya no se relacionan? Ay, yo digo que lo investigues. Porque si te engaña, tampoco te lo va a decir tan fácilmente. Checa cómo está el elenco en su oficina. Pues ahorita nada más tienen una asistente colombiana que dicen que está muy buenota, pero no creo, la verdad. No. No, pues no. Yo un día leí algo que decía, el matrimonio es tratar de solucionar entre dos problemas que nunca hubieran existido estando solos. ¿Cómo? Bueno, eso decía. Cada día se ha vuelto más difícil. De por sí no nos vemos y cuando nos vemos nunca podemos comer donde yo quiero. Se parece cada vez más a su mamá. Bueno, por ahí dicen que si quiere conocer cómo va a ser su mujer dentro de 10 años, mira a su madre. Y sí me pregunta que a dónde quiero ir, pero nunca llegamos a nada. Siempre hay un pretexto. O mis amigos le caen mal, o sus amigos tienen un evento ese día. O le dice, dale, mi amor, ve tranquilo, no te preocupes que va a estar súper bien. Para hacerlo sentir mal, ¿no? Exacto. Eso es típico. Típico. Lo sé, es típico. Acabo de salir de una relación más o menos así. ¿No le pones salsa de soya? ¿Chilito? ¿Algo? ¿Y eso a qué le sabe? Sushi. No, yo quiero que pruebe esto, por favor. A ver, ay, qué pena. Qué pena, lo siento mucho. Igual, eso sale con mucha paciencia. Qué pena. No te preocupes, no pasa nada. Perdón la interrupción, pero hoy es noche de cacería y pues ya me voy. Como si no fuera noche de cacerías todas las noches para el señor, ¿no? No me malinterpretes, Laurita. Yo amo a las mujeres. El problema es que las amo a todas. Y tú, brother, ya no te preocupes. Mañana acabamos el proyectito. Sí, ya sé. De todos modos, estoy bloqueado. Oye, ¿sabes cómo se quita la salsa de soya? Pues ahí tienes a tu experta, ¿no? Son unas gotitas. Yo la arreglo. Hermanito, papá, burn your fire. Ya me voy. ¿Saben lo que es el destino? Bueno, ¿vamos a seguir hablando de estos dos o nos vas a salir con una teoría astral? Ándale, ¿estos dos? Se supone que ya todo está escrito y que cada quien va a encontrar a su pareja perfecta algún día de su vida. A ver, amiga, yo creo que lo entiendes mal. O sea, a lo mejor sí hay un destino, pero para que funcione, tú tienes que poner de tu parte. O sea, incluso hay gente que se resiste a ser feliz y siempre está buscando pretextos para que la persona que tiene enfrente en ese momento no sea la persona. A ver, ¿me quieres decir algo o qué? Te lo estoy diciendo. Se llama libre albedrío. Si no, imagínate, te sale un lunar, ¿no? Por designio divino. Luego se te vuelve más grande porque es para que se vea sexy. Luego se vuelve canceroso, pero tú lo ignoras y te mueres de cáncer porque crees que ese era tu destino. Entonces, ¿para qué están los doctores? Franco, no exageres. Te juro que hay gente que piensa eso. A eso lo llaman neurolingüista. Claro, porque sus neuronas solamente se comunican entre sí. Ay, pero en otro idioma. Oigan, ¿por qué nos rentamos una peli dominguera? Ay, sí, una comedia romántica, porque esas te enseñan a hacer cursi sin morir en el intento. Pero pues sí, eso es lo lindo, lo cursi, lo sentimental, ¿no? A la cursilería casi siempre la disfrazan de sensibilidad. ¿A poco nunca le has dicho a algún galán, mi gordo pechocho, no podría vivir sin ti? Pues eso es lo que yo llamo el poder de lo romántico. Bueno, yo renuncié a hacer cursi desde la última vez que le dije a un galán, el cielo está gris porque todo el azul está en tus ojos. No. Y me dijo,
¿Qué te comiste, pendeja? ¿A Neruda? Ay, bueno, amiga, yo creo que todos hemos sido cursis en algún momento de nuestras vidas. Pues, ¿qué más cursi que las etiquetas? O sea, a veces somos blancos, negros, amarillos, mestizos, católicos, judíos, musulmanes, heterosexuales, bisexuales, trisexuales. O sea, al final de cuentas, pues, todos se reducen a una sola palabra. ¡Amor! ¿Saben? O sea, yo toda mi vida he intentado no ser un gay cliché. ¿Quieren algo más cursi? Es por eso que siempre le digo a mi hombre, Puchungo, tú no eres perfecto hasta que me enamoré de ti. Así es que me declaro un cursi de lo peor. Wow. Salud. ¡Ay, Rufen! Ya es demasiado para nosotros. Así es que no hay nada que no se vaya a arreglar. Ay, gracias. Te amo, hermosa. Yo a ti. ¿Perdón? Y yo a ti. Buzón Telcel. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Gordo. Gordo. Mm. Tápate bien, te vas a enfriar. Mm-hmm. ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Qué hace tu ropa en el lavabo? Se manchó de salsa de soya. ¿Tú no comes salsa de soya? Ah, pero la quise probar. ¿Qué tiene de malo, mi amor? ¿Y por qué se está remojando en agua mineral? Porque me dijeron que con eso se quitaba. ¿Quién te dijo? Laura. ¿Y los pantalones? Ay, se mancharon de café. A ver, se te olvidó dónde traes la boca. Tú no tomas café. No era mi café. ¿Qué pasa, bebé? ¿Era de Laura? Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo mucho sueño, tengo mucho trabajo mañana. Además, no tienes que reclamarme nada porque te estuve marcando toda la noche y toda la tarde y no te me contestaste. Yo también tengo mucho trabajo. Estoy harta, eres un cínico. ¡Ya! ¿Qué vas a hacer? ¿Te importa? Oye, ¿eh? Ya ves, ya hasta te está cambiando el humor. Ah.
Ya te urgía salir de esa cárcel. ¿En qué me vas a entrenar hoy? En tu saque. Como ya no te hablas con Alberto y cada vez te pones mejor, es hora de buscarte un nuevo marido. Aquí hay varios muy buenos. Solo que tú me tienes que decir cuál te gusta para que yo te diga si es gay o buga. ¡Pero claro que sé distinguir! Ay, sí, si me vieras a mí vestido de traje con barba de 3 días, ¿pensarías que soy gay? ¿A verdad? Claro que te reconocería. ¡Apriete las pompas! Ahí voy. ¡Que aprieten las pompas, señorita! ¡Las estoy apretando! ¡No te creo nada! ¡Me mataste! ¿Tú a mí? Tú, Deli. Mamá, ¿otro pancito? No, gracias, hijo, estoy a dieta. Pero no me hacen. Gracias. Ah, no, 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 hijo, no. Ay, ma. No, por mucho que crezcas, yo sigo siendo tu madre, ¿eh? Además, me gusta hacerlo. No me niegues ese privilegio. Está bien, mamá, gracias por el desayuno. Oye, me da mucho gusto que las cosas entre tú y Ana vayan bien. Los primeros años en un matrimonio son fundamentales para la creación de una familia. Sí, sí, lo sé. ¿Por qué no vino? Lo que pasa es que tuve una comida familiar en Oaxaca. ¿Qué le dijo el doctor? Este año se iban a encargar un bebé, ¿verdad? Sí, mamá, puede ser. En realidad no hemos tenido ni tiempo de platicar, pero sí, es muy probable que sí. ¿Las cosas están bien entre tú y ella? Sí. ¿Seguro? Sí, mamá. Las cosas están muy bien como siempre. Ana y yo nos amamos mucho. Bueno, es que el problema en las relaciones no siempre es la falta de amor, sino la falta de complicidad. ¿La complicidad? Complicidad. Mira, la vida es como un viaje. Y si se comparte con la persona que amas, es más divertido. Ay, me muero de ganas de ser abuela. ¿Sabes? Estuve viendo unas cunas preciosas, nada comparada a la tuya, ¿eh? Es que no sé ni qué estaba pensando cuando se la regalé a mi hermana, a tu tía. Ni ha tenido hijos. Pero bueno, eso no importa. Nuestro primer regalo para el bebé de Tito va a ser una cuna. Tu padre se va a volver loco de felicidad cuando lo sepa. Gracias, Gloria. Para servirle, señora. Gracias. Para servirle, señora. Qué maravilla. No sé por qué no vengo más seguido. Tú deberías hacer lo mismo. Esta casa siempre fue el sueño de tu padre. Y la construyó pensando en ti. Estoy muy confundida con lo que vi. ¿Cómo has hecho para mantener una relación así con mi papá y durar tantos años juntos? Tu papá y yo nos amábamos. Eso es lo más importante. Hace algún tiempo le entró la crisis de los 50. Sí, quería sentirse más joven, más atractivo.
Se consiguió una secretaria, lo descubrí y ahora administro el dinero. Ay, hija, no me veas tan feo. No pretenderás que a esta edad empiece de cero, ¿verdad? A ver, mamá, dime la verdad. ¿Cómo es posible que si un hombre ama a su mujer le sea infiel? ¿Te vas a divorciar de Albertito? No. Solamente estoy preguntando. Porque a mí siempre me ha parecido mejor partido Pepe. Tú no tienes nada que ver con Alberto, hija. ¿Lo encontraste en la cama con otro? No, mamá. Solamente que algunas de mis amigas piensan que... no sé, que todos los hombres son así, que son iguales y les permite que sus maridos les sean infieles solo para no perderlos o... mejor dicho, para no perder su dinero. O con la vieja excusa de que los niños no crezcan sin su papá, ya sabes. No, hija, no, mira. La infidelidad es un asunto así como permitido culturalmente para los hombres. Y ellos piensan, bueno, pues si de alguna manera tengo el permiso, lo usaré. Así es el matrimonio. El matrimonio es un acto legal, hija. Un contrato. Fíjate. Si no hay matrimonio, no hay herencia para el cónyuge. ¿Y dónde queda el amor? El amor es simplemente un pretexto. Literalmente, una falacia. Escucha muy bien lo que voy a decirte. Nosotras podemos entrar también en ese juego, hija. Si tu marido siente que no te tiene muy segura, siempre lo tendrás a tus pies. Ay, no, no, no. Me está haciendo daño hablar de este tema. Vamos a tomar un mezcalito, ¿sí? Vamos. Hija, siempre vas a ser mi bebé. Siempre. Lo sé. ¿Por qué no les dijiste nada? Porque no los voy a decepcionar. No son perfectos, ningún matrimonio lo es. Pepe, tú ya los conoces, yo nunca los he visto pelear. Tal vez son muy buenos disimulando. Tranquilo, que estás hablando de mis papás. Estás insoportable. Eso te pasa por necio y yo te lo advertí. Y ahora que tu relación no está funcionando, vienes y te desquitas conmigo. ¿Cómo me puedes hablar de relaciones si nunca has tenido una que valga la pena? A ti nada más te preocupa ver con quién te acuestas para no sentirte solo. Pues sí. Tal vez la única relación estable que he tenido la he tenido contigo. Pero al menos he sabido ser buen amigo y eso debe de contar en mi experiencia, ¿no? Y claro que me gustaría encontrar a ese alguien especial en mi vida, pero yo no he sido buena persona. Yo no quiero salir lastimado, ni quiero que tú lo salgas, y me duele verte así. Yo lo hice por echarte la mano. Perdón, Pepe, tienes razón. Lo que pasa es que tengo la cabeza llena de broncas. Yo sé que tú eres mi mejor amigo. No te preocupes. Grande, Paco. Venga, gracias. Gracias. Hoy tengo que celebrar que terminamos temprano y los llevaré a un restaurante decente. Qué rico. Yo no tengo hambre, acabo de comer. Ay, ¿y qué? Te tomas unos mezcalitos y ya. Me estoy volviendo adicta al mezcal. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces, ¿cómo ven a la novia esa re loca que tenía? Me tenía a mí prohibido hablar de mi relación con ella, con mis amigos, pero ella bien que hablaba con sus amigas. Todas las mujeres hablan con sus amigas. Ay, pues obvio, igual que ustedes. ¿Cómo así? Todos los hombres son iguales también. ¿O dónde me dejan eso de los caballeros no tienen memoria? ¿Cómo era tu ex? Igualito a ti. Ay, sí. Incapaz de comprometerse. Todo el mundo tenía la culpa, menos él. ¿Saben qué fue lo último que me dijo?
Te amo, pero si pudiera te cambiaría por completo. No, eso no es amor. Claro que no es amor, por Dios. Te amo, pero si te quito todo lo que no me gusta de ti. Las relaciones están basadas en el respeto. Aprende. Las relaciones están basadas en la Viagra y en los diamantes. Amar es querer estar con esa persona a pesar de sus defectos. Aprende. Amas a Ana todavía, ¿no? Pues claro que la sigo amando. No te vayas a poner a llorar ahorita, por favor. Pero no entiendo, ¿qué pasa? No sé, tal vez se hartó de mí. Yo sé que aún me ama, pero pienso que me quisiera cambiar por completo. ¿Saben que el otro día estuve escuchando un programa de radio muy bueno donde decían que las personas cada vez tienen miedo a comprometerse porque están adictos al enamoramiento? Si logran dividir la palabra en amor-a-miento, miento. La etapa de la conquista, la etapa de la mentira, donde yo te hago creer que soy la más linda del mundo, que tus amigos me caen increíble, que mi casa está perfectamente arreglada siempre y además ustedes nunca se aparecen con esos boxers de los increíbles ni hablando de otras vidas delante de nosotras. Yo les aparezco con otra cosa. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que en esta etapa es donde aparece la dopamina, la adrenalina, la lalalina y todo lo terminado en ina. Esas sustancias que segrega el cerebro y que hacen que nosotros estemos todo el tiempo así como intrigados, nerviosos, esa persona con cosquillitas en la pancita y todo, como drogados. Así como mi querido amigo Pepe. Que necesita estar cambiando de novia cada noche para poder renovar su dosis. Pero esto dura muy poco, querido amigo. De 6 meses a 2 años máximo con la misma persona. Y si llevan 7 años, ni te cuento, ni baba segrega. Así también hay como tú. Pues claro que hay como yo. Claro que pueden sostener esos lazos somos y esa relación para que al final siempre quede el amor. Se llaman mandilones. Somos auténticos y quedamos pocos. ¿Me entendieron, señores? Mira, Laura, si no hubiera tomado tanto mezcal, te podría decir que te entendí todo, pero... No, pues. Si me pudieras hacer un resumen. No, ya no. En cambio, estoy ya desde la tercera edad. Ay, sí, tú muy mal. Gracias. Gracias, buenas noches. Oye, ¿por qué no llevas a Laurita a su casa? Porque está medio tomadita, ¿eh? Tomadita yo, no, señor, yo estoy súper bien, me puedo ir en taxi. No, 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 yo te llevo. Lleve la matador. Ya, Pepe. Celoso. Toda esta reforma. Quieren vivir. Hoy te encuentro caminando en la ciudad y siento algo intenso. La música ya vuelve a sonar. No lo quiero evitar ni controlar. Y siento tus besos. Ya lo ves, no puedo detenerlo. ¿Qué hora es, 12 de la noche. ¿Las 12? Vamos. Que a las 12 el coche se convierte en calabaza y me está esperando mi madrastra para hacer el queso. Calabazo te vas a convertir tú. Además, estás mezclando cuentos. No, ya, cuéntame, ¿qué onda con Bernardo? No hay nada que contar. Bueno, ya. Está muy guapo y es muy atento. Pues esta ciudad se está llenando de chilenos, son como una plaga. Solo espero que pronto invadan mi casa. ¡Ay, sí! No, no es cierto. Nunca he sido un fanático de la promiscuidad. Eres un gran ser humano, Franco. Cada día aprendo más de ti. Bueno, ¿y Bernardo no se te hace como que está muy guapetón? Claro, pero... Alberto. Y gordo. Pero si tú me has dicho que ya no hay deseo. Pero deseo que haya deseo. ¡Uy! Pues ahí viene tu deseo. Tengo que recuperar mi matrimonio. Lo más importante para que una relación sea funcional es la comunicación. ¿Qué haces? Café. ¿Y cómo se hace? Pones agua caliente aquí. Pones
filtro, agitas. Después lo sirves. Qué interesante. ¿Quieres probar? Aquí tiene su café, señorita. Señora, que mi trabajo me ha costado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Mucho? Un poco. La amaré con palabras y con el silencio. Te amaré con mi alma entera y con mi cuerpo. Te amaré que haya lluvia afuera o que sea dentro. Te amaré sin fingir, te juro, ni un momento. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasa, bebé? O sea, cínico. ¿Cínico? ¿De qué me estás hablando, mi amor? ¿Me puedes explicar qué es lo que pasa, por favor? Ana, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa? Mi amor. ¿A dónde vas, mi amor? Bebé, tranquila, tranquila. Explícame qué está pasando, por favor. Bebé, ¿a dónde vas? Ana, ¿qué te hice? Ana. Bebé. Espérame, por favor. Ana. Ana, espérate, por favor. No tengo nada que decirte. Bebé, es que no te puedes ir así nada más como así. No seas cínico. ¿Cínico por qué, bebé? Por favor, explícame. No seas cínico. Nena. Nena. Ana. Sin aire de aquí, si te vas, renuncio yo a vivir. ¿A qué ya me servirán los días que vendrán? Separa mi corazón, dime dónde está el amor. El amor que juraste, con besos juraste que nunca se iba a acabar. Calles en estrellas, el mar se secará y todos dejarán de amar. Te di todo el mundo y lo más profundo que nadie conoce de mí. Mi sueño, mis manos, océanos y granos y noches de amor sin fin. Sepas que muero yo si te vas, explota mi corazón si te vas, me dejas sin alma. Si te vas, que sepas que muero yo si te vas, explota mi corazón si te vas, me dejas sin alma. ¿Qué onda, Pepe? Brother, vente para acá. Viene Susana para un proyecto de unos anuncios muy importante y tenemos junta en una hora. No, brother, échatelo tú. Tú siempre has podido solo con Susana. Brother, yo soy el carita y tú el creativo, así que no me pidas cambiar los papeles ahora. Apúrate. Está bien, ahí voy para allá.
Bro, pero ¿cómo es posible que te vienes vestido en esa facha a la junta? Ay, Pepe, no pasa nada. Como te comenté por teléfono, esta nueva colección de Royal Closet es sofisticada y elegante. Sofisticada y elegante. Suena muy bien. ¿Qué concepto quieres que reflejemos? El espíritu de la mujer. ¿Y cuánto tiempo tenemos? 2 semanas, ya me conoces. ¿Contra quién vamos a competir? Contra las mejores agencias de Europa. Y, Barbarita, ¿cuánto dinero hay? Bueno, es un contrato de 7 cifras por 5 años. ¿7 cifras? Pero 2 semanas es muy poco tiempo. Ay, no podemos, bueno. No podemos. A ver, definitivamente es muy poco ya tiempo. Ya me conocen. Pepe, si no pueden, díganme y busco a otras Barbarita, personas. ¿Cómo crees? Claro que pues, mira, en esta agencia hacemos lo imposible posible. Antes del viernes vas a tener todo en la mesa. ¿Cuándo cenamos, preciosa? ¿Eh? Ya te extraño. ¿Cuándo? ¿El viernes? Para ya está cerrado entonces todo, ¿no? Más te vale. Sale, preciosa. Hasta luego, con permiso. Hasta luego. Gracias. Gracias. Oye, olvidé decirte lo linda que te ves de gris. Gracias. Adiós. Pepe, es muy poco tiempo, 2 semanas. En serio, tienes que tenerlo, Lola. La audacia en los negocios es lo primero, lo segundo y lo tercero. Claro que podemos. Sí, pero el dinero no hace la felicidad. No, pero la compra hecha. Sí, ya sé, pero no puedo. En 2 semanas, no, no voy a poder. ¿Me quieres matar o qué? ¿Y qué cosas tiene Alberto? Pues tenemos los 2 coches, el departamento y él tiene la agencia. Ok. Cobraremos solamente el 10% de todo lo recuperado, ¿de acuerdo? Y eso porque eres mi amiga, Ana. Sí, Dani, pero yo no, no quiero... No te preocupes. Mire, vamos a despellejarlo. Vamos a hacer que se revuelque en ácido hasta que se arrepiente el señor. Despellejarlo, no. No, si no es nada personal. Ya sabes, solamente lo justo. Oye, ¿cuánto tiempo llevan de casados? 7 años. Por supuesto. ¿Qué? Hay que espiar a ese perro. Asegúrate de tomarle fotos comprometedoras. Sí, licenciada. ¿Y qué? Toma, fuma mota. Obvio, tiene que fumar mota, es artistilla. Seguro juega y apuesta. ¿Qué? ¿Te ha humillado? ¿Gritado? ¿Sometido? ¿Sodomizado? ¿Te sodomiza? No, ¿puedes decirme? No, soy tu amiga. ¿Cada cuánto te...? No, no, de verdad, yo no quiero jugar chueco. Él, en el fondo, es un hombre muy tierno. No. No, no. Para ternuritas, ya tiene a su mami. Si no lo haces tú, él lo hará. Ah, es estéril y por eso no ha podido darle un hijo. ¿Qué? Es el pretexto perfecto. Ana, el caso está ganado. Gracias, amiga. ¿Anotaste? Sí, licenciada, todo. Brother, ya, por favor. ¿Por qué no podemos empezar? ¿Qué necesidad tenemos de estar viendo películas toda la santa noche? Tú me metiste en esto, así que te aguantas. Necesitamos referentes. Ah, ¿sí? ¿Quieres más referentes que 7 cifras? 7 cifras. Ya sé que son 7 cifras, pero tenemos que ver qué tienen en común todas estas películas. Pues las mujeres, que están impresionantes todas. Está bien, ¿qué más? Pues lo de siempre, que el villano es muy malo, que el protagonista es bueno, que la guapa es sexy, que el envidioso es feo, etc. Esos son los personajes tipo. ¿Qué más? Ay, ya sé. La fuerza de la madre que todo lo puede, ¿no? Y que al final todos los villanos y todos se mueren igual. No, Pepe, dame más. Necesito más cosas. La insinuación del sexo. Eso, eso es. Anótalo. ¿Yo qué necesidad tengo de apuntar si yo todo el santo día pienso en sexo, papá? ¿Sí necesito apuntar esto? No, no, no. Yo ya me voy, hermano. Ya son las 5 de la mañana. No, no te puedes ir. Necesitas ayudarme. No hemos terminado. Pero si yo no estoy haciendo absolutamente nada. Únicamente te estoy oyendo hablar y hablar y hablar. Aquí el creativo eres tú, no yo. Además, cuando te ofrecieron el proyecto, tuviste la oportunidad de negarte y te quedaste callado. No, no tuve la oportunidad. Tú firmaste y yo ni siquiera estaba presente. El que calla, otorga. Esa fue tu decisión y la mía es que ya me voy. Así que babalú. Flaca, gorda, si es güera, si es esquelética, si se viste bien, si es culta. Me urge saber cómo es. ¿Estás segura? Todavía no entiendo qué vas a lograr con esto. Ni yo, pero lo sabré en cuanto la vea. ¿Quieres que te acompañe? No, 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 no. Tengo que resolver esto yo sola. Nada más te traje por si acaso, para que me reconfortaras, no sé, después. Está bien, solamente que sigo pensando que Alberto y tú deberían de hablarlo. Buenos días. Usted es Laura, ¿verdad? Sí, señora. ¿En qué puedo servirle? Estoy buscando a Alberto. No se encuentra, pero con muchísimo gusto le puedo ayudar. ¿A dónde fue?
Ah, pues es que no ha llegado todavía. Son las 8 de la mañana. Pero le puedo llamar a su celular si usted gusta. No, gracias. Yo también tengo su celular. Ok. Un mensaje, un recado, algo que le quiera dejar dicho. ¿No? Señora, usted es la esposa de Alberto, ¿cierto? Él la extraña mucho. Pues eso debió de haberlo pensado antes de meterse con una cocotera. ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Vámonos! Sí, ok, está bien, pero cuéntame. Pues no está mal la cocotera esta, pero seguramente está llena de celulitis. O sea que está guapérrima. Sí, y lo peor de todo es que tiene una cafetera idéntica a la que compró Alberto. Seguramente él se la regaló ese día y yo fui su segundo café. Bernardo, ¿cómo estás? Ya voy para allá, ¿eh? ¿Me das un segundito que me está entrando una llamada? Ay. Alberto, ¿qué pasó? Ya te dije que no me hables. Ana, solo quiero verte y hablar contigo. Cualquier cosa, mi abogada se va a comunicar contigo. ¿Por qué tienes que meter a un abogado? A ver, dame un minuto. Bernardo, estoy aquí en el medio de los edificios, pero no te veo. Ok, bye. ¿Qué quieres, Alberto? Solo quiero hablar contigo, quiero saber qué fue lo que pasó. Yo sé que lo nuestro no ha estado bien durante los últimos meses, o más bien durante los últimos años. Pero no quiero renunciar a ti sabiendo que todavía podemos hacer algo. Nos vemos el viernes. Alberto, ¿qué quieres? ¿Y tú ya? Por favor, Ana. Te prometo que si no llegamos a un acuerdo, no te voy a volver a molestar. Está bien. Nos vemos el viernes. Qué bonito lugar. Ay, muchas gracias. Es de mi amiga Luna. ¿Ah, sí? Sí. Ah, hombre. Mira. Pásale. Permiso. Y ahorita me cambio de volada. No, espera. Te ayudo. Gracias. Y ya nos vamos. Pero, si quieres, podemos pedir algo y cenar aquí. Así estás más cómoda. ¿Aquí? Uh-huh. Ah, ¿y qué te gustaría cenar? No sé. Podría ser una ensalada con un pollo a la parmesana, unas copitas de vino. Podríamos ver una película. ¿Qué te parece? ¿Quieres tomar algo mientras? No, gracias. No me tardo, ¿sí? No te preocupes. Voy a dejar ahorita las... Yo preparo las todo. Flores. Románticas, pero... No, ¿aloha? Ay, amiga, por favor, dime, ¿qué hago? Oye, ¿tú por qué tan desesperada? Pues nada, es que estoy aquí en la casa y Bernardo está en la sala. Yo me acabo de encerrar en el cuarto, pero creo que quiere. Ay, ahora resulta que tú no quieres. Ándale, no te hagas el rogar. No está nada mal. Quiero, pero no quiero. En 7 años yo no lo he hecho con nadie más que con Alberto. ¿Y? ¿Te estás divorciando? ¿O crees que no vas a poder? Dicen que lo que bien se aprende no se olvida. Es como andar en bici. Lo sé, pero técnicamente yo sigo casada con Alberto. Pero prácticamente lo que tú necesitas es tener sexo. Mira, los dos se gustan. Tienen una cama cerca. ¿Para qué te haces el rogar? Eso sí, piensa bien si eso es lo que realmente quieres.
¿Necesitas algo? Eso es Reiki. Gracias. Tanto no haberle podido decir, bebé, mi amor, Ana, he sido tan feliz contigo todo este tiempo. Tengo que recuperar, mamá, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo tengo que recuperar. Llévale rosas, hijo. No, no las va a aceptar, la conozco muy bien. Ay, mi amor, a todas las mujeres nos encantan esas cosas. Mira, nos gusta que sean detallistas con nosotras, pero no demasiado. Debes dejarte un espacio para darte a desear, para el misterio. Es que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué son así? ¿Por qué las mujeres son tan complicadas, tan difíciles? Igual que ustedes, mi amor. Supongo que nos gustan los retos. Detalles, mi amor. Detalles y tolerancia. No olvides que la vida está hecha de pequeños detalles. Actualmente las parejas se separan por tonterías. Porque uno no tapa la pasta de dientes. Porque el otro no quita la tapa del baño. Gracias, mamá. Mi amor, créeme que detrás de cada virtud siempre se esconde un gran defecto, ¿eh? Qué buen susto nos pegó tu madre. Pero afortunadamente ya está fuera de peligro y posiblemente mañana esté en la casa. Pensé que la perdíamos. Eso seguramente algún día será inevitable, pero hoy no fue. Así que aprovecha a tu madre mientras la tengas. ¿Qué es lo que tiene? Mucho estrés. Y ese mal hábito de guardarse todo. Pero si siempre la veo de buen humor. Siempre está buscando el lado amable a las cosas. Precisamente por eso. Por ese enorme esfuerzo que hace por aparentar que todo está bien.
Y en estos últimos días hemos estado con mucha tensión. Perdón, papá. Yo no les quería causar estas molestias. ¿De qué hablas, Alberto? De mi relación con Ana. Tal vez no es lo que esperaban de mí. Es cierto que estamos un poco preocupados, pero no es por ti. Nosotros tenemos nuestros propios problemas que resolver. Tu mamá y yo nos estamos separando. Pero si yo nunca los he visto discutir. Siempre se ven muy cariñosos. Son un modelo a seguir. Lamentablemente, en las relaciones de pareja no hay modelos a seguir. Cada pareja es única y tiene que encontrar la mejor forma para resolver sus dificultades. Nosotros tenemos la nuestra. Ustedes deben crear la suya. Lo que sí te aseguro es que siempre habrá pretextos o circunstancias que hagan que una relación termine. Y está bien. Están en su derecho. Pero si decides quedarte, tienes que ir por el todo. De otra manera, estás destinado a fracasar. Tu madre se quedará en observación. Tú ya has estado aquí mucho tiempo. Yo me quedaré a cuidarla como ha sido todos estos años. Y lo has hecho muy bien. Solo la persona amada puede darte lo que necesitas. Anda, hijo, ya vete que mañana tienes una junta importante. Yo te mantendré informado. Ánimo, ándale. Ándale. Gracias, pa. ¿Mamá? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? Ay, pasaba por aquí y vine a visitarte. Ay, qué horror. ¿Pero por qué tantas velas? ¿Qué, perteneces a alguna secta? A ver, mamá, tú nunca vienes al DF. Bueno, pues ahora vine. ¿Quién vive aquí? ¿De quién es este departamento? Luna. ¿De quién? De mi amiga, Luna. Ah, ¿se llama Luna? Pues yo soy tu sol y vine para llevarte a casa. ¿Con Alberto? Ay, mi amor, no seas ingenua. Me refiero a tu casa, con nosotros, en Oaxaca. No esperarás encontrar un buen partido rodeada de velas con tu amiga Luna, ¿verdad? Ay, mamá. El tiempo pasa, Ana, y ya no eres una niña. Pero no te preocupes, mi amor. Siempre hay por ahí algún viudo o divorciado que busca mujeres así como con un poquito más de experiencia para sentar cabeza. ¿Pero de qué estás hablando? Yo sigo casada con Alberto. Ay, Alberto es cosa del pasado y tú tienes que seguir adelante. Anda, ve a arreglar tus maletas. Me pone muy nerviosa y me da mucho miedo estar aquí en el DF a estas horas. No, mamá. ¿Qué pasó, brother? No, no, ya está fuera de peligro. Muchas gracias. ¿Sabes qué, Pepe? Que no creo que vaya a poder terminar. Estoy completamente bloqueado. Sí, lo que tengo no me convence. No sé qué vamos a entregar mañana. No, no, lo de video y lo de la edición me parece muy bueno. Pero el texto no me parece contundente. No, no, lo que yo siento es que no va por ahí. Contigo. No siempre serás fuerte, Ana. Los años pasan muy rápido. Y tú necesitas un hombre que te dé estabilidad. La soledad puede ser aplastante. Es que yo no me quiero divorciar de Alberto. El amor no es suficiente, hija. No te das cuenta. Alberto es un soñador. Te lo he dicho hasta el cansancio. Cuando el amor se acabe y no haya dinero que los una, tu vida se volverá un verdadero infierno.
¿Por qué nunca quieres escuchar mis consejos? Porque no soy como tú. Es cierto. Tú eres de la generación de mujeres liberales que no necesitan un hombre para estar bien. Pero espera el día en que llegues a tu casa y descubras que estás completamente sola, sin nadie a quien le importes. ¿Terminarás comprándote un perrito o llevándote a la cama al primer paquete de músculos que te encuentres en el camino? ¿Por qué no puedes entender que yo amé a Alberto? Porque sigues pensando en tu teoría de que el enamoramiento es como un estado de pobreza mental, que, como decías, que... que la vida de tu conciencia se empobrece, se pone en una miseria, se paraliza. Porque tu vida ha sido así con mi papá. Justamente por eso. No quiero que te suceda eso a ti. No lo comprendes, hija. ¿Cuántos años llevan de divorciados? Casi 7 años. Mamá, mamita, perdóname. Perdón. Volviste a ser, hermano, ¿eh? Vales 1,000,000. 7 cifras, Pepe. 7 cifras, hermano. Es que él es un campeón. Papacito. Chicos, los dejo porque tengo una cita muy importante. Vale. Sale matador. Ahí va el mandilón de mandilones. Esta noche tenemos noche de cacería, como siempre, me imagino. ¿Y usted qué cree? ¿Te sorprende tanto que alguien pueda amar de verdad? No, simple y sencillamente no creo en la fidelidad. Va en contra de la naturaleza del ser humano. ¿Sabes qué es lo que nos separa de los animales, Pepe? Mi convertible, mi BlackBerry, mi laptop. El libre albedrío. Ajá. Un hombre no es aquel animalote que solo sigue sus instintos. Un hombre es ese que puede crear valores, razonar y que puede seguir lo que le dicta su corazoncito por encima de sus instintos. Usted cree que yo soy un verdadero idiota, ¿verdad? No, pero te esfuerzas un poquitito en parecerlo. Aunque bueno, si te relajaras un poquito, te darías cuenta que no hace falta. Conmigo no es necesario, Pepe. Ya estoy bien relajadito. Burn my fire. Serás mi universo y por fin. Seremos lo que fuimos por fin. Por ti, por mí. Bueno, Alberto, habla Franco. ¿Qué pasó, Franco? ¿Cómo estás? Solo hablo para decirte que Ana no va a llegar a la cita. Nos venimos con su mamá a Oaxaca. Todos te van a estar esperando en el aeropuerto. No permitas que Ana y tú se pierdan. Si te ves, se cae todo el mundo aquí. Nunca más, sin ti yo seré feliz. ¿A dónde yo me puedo ir si tú te vas así? Separa mi corazón, dime dónde está el amor. El amor que juraste, con beso juraste que nunca se va. ¿Y ahora qué va a pasar con Alberto? Lo amo con toda mi alma, pero mi mamá me necesita en este Ana. Momento. Ana. ¿Qué haces aquí? Te vine a buscar. ¿Qué está pasando? ¿Viniste a buscarme con todos y la trajiste a ella? Escúchame, eso ya no es importante.
Te vine a buscar porque te tengo que decir que todas las noches me duermo deseando despertar a tu lado. Que a veces cuelgo el teléfono pensando que estás del otro lado de la línea. Que platico con tus fotos, con el espejo, hasta con las cucharas de la cocina. Que en todo este tiempo me han salido más canas que nunca en mi vida. Que me estoy volviendo loco sin ti. A ver, ¿crees que puedes solucionarlo todo en la vida armando un showcito? Déjame explicarte, por favor. ¿Crees que ha sido fácil para mí ver fracasar mi matrimonio? ¿Salirme de mi casa? Las presiones del despacho, sin hijos a los 34 años. Hacer el ridículo en mi primera cita con otro hombre y no saber hacia dónde ir. Sé que yo tengo parte de la culpa en esto y soy responsable de mis decisiones. Pero no pretendo que todo se arregle armando un espectáculo. Eso fue liberador. Ana. 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 ¿Estuviste saliendo con alguien más? Fue solo un día y no pasó nada. ¿Te saliste de la casa para andar con alguien más? Ay, no me estés tratando de cambiar los papeles. Tú me pusiste el cuerno con la cocotera y yo te dije que... Yo no me metí con la cocotera. Es que era obvio que me ibas a mentir. ¿De qué te sirve venir a buscarme si me vas a decir puras mentiras? Estoy aquí porque te quiero recuperar. Pues yo también. Pero no quiero volver a la misma rutina de siempre. Entonces hagamos algo. Eso quisiera. Pero ya no confío en ti. ¿Qué quieres, Ana? Ya no quiero nada. Ana, Ana, escúchame. Detente, por favor. A ver, déjame. Seamos adultos, Ana. Está bien. Si quieres, vete, pero antes necesito decirte algo. ¿Qué? He sido tan feliz contigo todo este tiempo. Y quiero que me perdones. Yo también tengo algo que decirte. Esa vez con la persona con la que salí. Ni nada. Agarré una maleta, me salí corriendo de la casa y no lo he vuelto a ver. ¿Cómo puedes estar segura que él te está engañando? Las fotos eran muy claras. ¿Te consta? No. ¿Ah? Entonces le debes el beneficio de la duda. Tú estás diciendo eso porque eres hombre. No. Y entre los hombres se defienden. No. Claro que sí, no. Todos los hombres son iguales. No, te lo digo porque... Él es tu compañero de vida. Tú lo elegiste. Tú le prometiste estar juntos en las buenas y en las malas. La verdad, no soy muy religiosa. No se trata de religión, se trata de solidaridad, de compromiso. Cuando tú tienes un problema juntos, la solución hay que buscarla juntos. Créeme, yo sería el hombre más feliz del mundo de que estuviera soltera. Pero de nada sirve estar contigo si tu corazón está con él. Y me duele, ¿sabes? Porque los problemas empezaron mucho tiempo atrás. Y yo sé que lo que ahora necesito es seguir adelante con mi vida, volver a enamorarme, encontrar a la persona indicada para mí. Y la persona indicada para ti es como yo. A ver, ¿cómo es tu hombre ideal? Pues, tiene que ser alguien que me proteja, que sea comprometido, que me escuche, que sea sensible, que... no tenga miedo de expresar sus sentimientos. Que sepa besar. Supongo que la persona ideal es simplemente la persona con la que quieres estar. Con la que tienes un hogar. Discúlpame. No te preocupes. Y después me di cuenta de muchas cosas. Te entiendo. Te aseguro que habrán muchos problemas.
y te voy a llegar a odiar más que a nadie en este mundo. Que habrá días en los que me voy a arrepentir una y otra vez al haberte dicho que sí. Pero sobre todo te aseguro que voy a estar ahí, codo a codo contigo, para pasar juntos cualquier adversidad, porque gracias a ti soy un mejor ser humano y tengo un hogar. ¿Quieres ser mi esposo por los próximos 7 años? Por supuesto que quiero. Y prometo ser tu mejor amigo y tu mejor doctor, tu mejor soporte y tu mejor amante. Pero sobre todo quiero ser la persona que camine contigo de la mano por donde la vida nos lleve. Gordo. Ponle play, Pepe. Todas buscamos lo mejor, pero solo quien te ama puede darte eso que buscas. Ve por el todo. Atrévete a ser única. Roger Closet. ¿Y bien? ¿Qué te pareció? Me encantó. ¿En serio? Porque al final de cuentas nadie puede vivir sin amor. Te coge ni hablar, ¿cierto? Pregunto, no sé. Me había puesto mis zapatos grandes. ¡Corte! Me encantó. ¡Una más!